Siempre nos han dicho que la política no es para gente como yo, que nuestro momento no es ahora. Y yo me pregunto, ¿cuándo será nuestro momento? Soy Francia Elena Márquez Mina, madre orgullosa, cabeza de familia, hija de agromineros, nacida en el municipio de Suárez, al norte del departamento del Cauca. Soy activista social, trabajé la mina tradicional, sembré la tierra y fui empleada del servicio doméstico. Con dificultades, logré estudiar y prepararme como abogada para defender a mi comunidad. Como la mayoría de nosotras y nosotros, he trabajado duro por mis hijos, por mi familia, por mi comunidad, por este país. He vivido en carne propia la violencia de este país. He luchado en las calles y los campos por el medio ambiente, la casa grande. Como ustedes, he visto pasar a los políticos de siempre, con las mismas promesas de siempre, una y otra vez hablando de cambios. Por eso creo que es tiempo de algo distinto. Nuestro país no aguanta más. El salario no alcanza para vivir, el sistema de salud cada vez es más precario y la falta de empleo nos condena al rebusque. No hay garantías para una vejez digna y a diario vemos morir a nuestro pueblo por la violencia. Estamos cansados y cansadas de ver cómo los de arriba aumentan sus ganancias a costa del hambre y de la política de muerte. Llegó el momento de hacer que la indignación se convierta en acción. Nos han dicho que cambiar es difícil, que no se puede, pero ¿saben qué? Sí se puede. Vamos por el cambio, mi Colombia. Vamos, que sí se puede. Sí podemos construir una Colombia con mayores oportunidades, en paz y en equidad, con trabajo digno, cuidando la casa grande, colocando en el centro la vida. Pero si queremos algo distinto, mi gente, hay que votar distinto. Llegó el momento de un gobierno del pueblo para el pueblo. Aquí no hay ni guerrilleros, ni terroristas, ni narcotraficantes, como dijo el señor Álvaro Uribe Vélez al noticiero CNN. Aquí habemos pelados con sueños. Aquí en la universidad, aquí en Cali hay muy pocas universidades públicas. En el oriente no hay ni una. Los pelados necesitan universidades públicas. No necesitamos que compren aviones de guerra porque aquí no hay una guerra. Aquí lo que necesitan es que construyan centros culturales, que construyan museos, que los pelados, por eso es que las bandas se meten a los barrios, porque los pelados no tienen nada que hacer en sus vidas, porque no hay pan en la casa, no hay nada en la casa y toca que los pelados coger armas contra el pueblo, a robarnos entre los mismos porque hay hambre, aquí hay hambre. Según historiadores como Timothy Snyder, fue lo que aglutinó a políticos de las más diversas tendencias alrededor de los nazis. Pero, a pesar de sus robos, el pueblo alemán los consideraba honrados y moralmente aceptables. Los líderes fascistas como Hitler llegan al poder a través de elecciones democráticas. En su libro Mi lucha, Hitler hace una alabanza a la verdadera democracia germana. Dice que él la define como la libertad de escoger a un líder con capacidad de cerrar el Congreso y destruir el sistema judicial. El líder debe tener poderes absolutos y gobernar siempre por decreto. Joseph Goebbels dijo que la ironía de las democracias radica en el hecho de que le otorga a los enemigos mortales de las democracias las herramientas para destruirla. En su libro, Hitler agrega que para alcanzar el poder, ni la razón ni la objetividad le son útiles. ¿Será por eso que el admirador de Hitler, Rodolfo Hernández, se niega a ir a debates? El fascismo es antiintelectual y los intelectuales y la educación son un obstáculo.
Hitler era consciente acerca de la necesidad de empobrecer y simplificar el discurso político. Según él, toda propaganda debía ser popular y debía adaptar su nivel intelectual a lo más bajo, al nivel más bajo posible. Se debería hundir el nivel intelectual porque la receptividad y la comprensión de las masas era muy limitada. Además, decía que la masa tenía una enorme capacidad de olvido, por lo tanto, podía decir cualquier cosa. Por eso, una propaganda eficaz debe ser reducida a unos pocos eslogans. Se debe reemplazar el discurso racional, el discurso inteligente, por el miedo y el odio. Por eso, Rodolfo Hernández nos tiene al borde del abismo fascista. Por todo lo anterior, considero que la actitud más responsable frente a los valores democráticos, a la justicia social, a la justicia climática y los derechos de las mujeres es apoyar a Gustavo Petro y a Francia Márquez. Redes, una señora hermosa, muy digna, barriendo las calles de un barrio rico, que se atrevió con cinta pegante a ponerle al carrito de la basura una propaganda de Francia y de Petro. Y llegó el señor manejando en la Toyota con la propaganda de Gutiérrez puesta y se bajó del carro a denigrar de ella, a rodearla, a acosarla, a amenazarla, porque no podía entender cómo en el barrio de ricos la barrendera podía llevar la propaganda del cambio, cuando en ese barrio lo que querían era mantener las cosas como estaban. Usted sabe que está viendo la cosa mal hecha, se traen empresas varias. ¿A usted quién le dijo que tenía que cargar esa publicidad? Por convencimiento propio. Muy ilegal, vea, esta niña tiene pegado en su carrito de empresas varias esta publicidad. Esto sí es ilegal. En el barrio La Guacatala 2. Mi nombre es Sandra Ramírez, pertenezco a la asociación Resi Futuro. Mi invitación hoy es para todas las mujeres de Colombia para que votemos. Votemos por Petro presidente. Mujeres, no nos dejemos ganar, que no nos dé miedo votar por Petro. Estamos en un momento determinante de la historia. Logramos un resultado histórico para Petro y para el pacto. Y es gracias a ti. A ti, que confías en Gustavo Petro. A ti, que crees en el pacto histórico. A ti, que sueñas con que Colombia sea un país más humano. A ti, que llevaste las propuestas del cambio a todo el país. A ti, que eres consciente de que es momento de tomar las riendas de Colombia para cambiar definitivamente la historia. Gracias. 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 Desde el lunes anterior he tenido reuniones con aliados, amigos y políticos a quienes admiro y con quienes he compartido por varios años la defensa de las ideas liberales. He escuchado a muchos seguidores y al equipo de campaña. El panorama es difícil, por supuesto, hay dudas y preocupaciones, pero uno tiene que tomar posición. No es tiempo para la neutralidad. El sentimiento predominante de Colombia es el cambio, es un sentimiento casi unánime entre los jóvenes y los sectores más vulnerables de nuestro país. Yo he defendido el cambio responsable, lo que me gusta llamar a veces con grandilocuencia el reformismo democrático. He defendido también el pluralismo, la paz, los derechos sociales y la sostenibilidad ambiental. Lo seguiré haciendo, con independencia y coraje.
Creo que con salvedades y preocupaciones en algunos temas, Gustavo Petro representa en este momento la opción de cambio más responsable, institucional y liberal. Los riesgos de un rompimiento institucional, sobre todo con el Congreso, pero también con las Cortes, son mayores con Rodolfo Hernández. Un virtual presidente. Gustavo Petro ha hecho un esfuerzo por articular una visión de cambio, ha respetado el debate, ha presentado ideas, ha hecho propuestas, Rodolfo no. Desde un punto de vista democrático, lo que se observa en este momento es que el segundo en votos en la jornada de ayer puede sumar más votos de sectores que tienen mucho temor en una especie de llegada de la izquierda al poder. Los votos del tercer candidato, Federico Gutiérrez, claramente se van a sumar a Rodolfo Hernández, quien ocupó el segundo lugar ayer, y eso va a hacer que posiblemente gane la segunda vuelta presidencial, como usted lo señala, Miguel, este 19 de junio. ¿Qué haría señalar, Juan Carlos, que Rodolfo Hernández, pese a esa diferencia de aproximadamente 12 puntos, le haga? ¿Qué es el pacto histórico? Es la suma de diversos sectores de la sociedad colombiana, ciudadanos, movimientos y partidos que se unen en una gran coalición alrededor de lo fundamental. Independientemente de ideologías, credos o culturas, es la verdadera unión de Colombia. No es un acuerdo entre los mismos con las mismas, ni de un solo sector político. Es un pacto entre colombianas y colombianos alrededor de un proyecto de país. De la necesidad de un cambio real y, lo más importante, por las verdaderas necesidades de la gente. Es decir, nos juntamos todas y todos para sacar al país de la crisis y llenarlo de dignidad, justicia y oportunidades. Solo unidas podremos cambiar a quienes nos han gobernado desde siempre. Ya no importa el pasado. Es nuestra oportunidad para generar un cambio positivo. Es el momento de la unidad nacional. Es un nuevo momento para soñar por el futuro de Colombia. Pacto histórico. Colombia puede. Como Asamblea de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional, reconociendo nuestro papel transformador como juventud, hacemos un llamado a la defensa de la educación gratuita, a la defensa de la madre tierra, a la defensa de la clase trabajadora, para que en este momento decidamos cuál va a ser el rumbo del país. Por esto, esta Asamblea se declara en Asamblea Permanente para poder asegurar nuestra participación en el panorama electoral. Hacemos el llamado a las facultades de la Universidad Nacional Sede Bogotá, a las universidades públicas y privadas del país, a las juventudes populares, a que asumamos un papel político activo y nos sumemos al voto por la vida. Por eso, el día de hoy, decimos al unísono: ¡somos universitarios! ¡Somos un voto por la vida! Bueno, yo le digo a las hermanas y a los hermanos colombianos que es necesario. Esto es barbarie o cambio. Si no cambiamos esto, la barbarie que ustedes ya están viviendo en Colombia se va a hacer aún peor. De eso no cabe ninguna duda. Estamos viviendo un momento donde el neoliberalismo está mostrando su inviabilidad, su agotamiento. Está mostrando que no tiene ninguna respuesta para las demandas más básicas del ser humano. Esto tiene que cambiarse. Ahora, ese cambio no es fácil, es un cambio que requiere lucha, requiere valor. El pueblo colombiano ha demostrado el poder. Son los llamados a tomar en sus manos los destinos de nuestra patria. Creo que hay una generación, dos, tres generaciones que ya cumplieron. Creo que inevitablemente, si no le damos, si no toman en sus manos las nuevas generaciones y de forma paritaria, hombres y mujeres, los destinos de la patria en sus manos, esto no resulta. Pero sí, hombres y mujeres, jóvenes, jóvenes trabajadores, jóvenes campesinos, jóvenes universitarios, toman el destino de la patria en sus manos, es imparable.